El día de hoy estamos atendiendo una invitación que se realizó por medio de la Sociedad de Padres de Familia del Centro Educativo y por medio del patronato de la localidad para que nosotros pudiéramos hacer presente y traer unos kits escolares a los estudiantes de la escuela. ¿Cuántos niños son los beneficiados? 211. Aparte de eso, también les trajeron bisacos de la red celular, los cuales serán distribuidos en algunos padres. Sí, vamos a iniciar con la primera entrega para que las personas que vinieron a la reunión puedan llevarse su saquito de comida. Como coordinadora, ¿qué municipio ha visitado ya a nivel departamental? Nosotros estamos en todos los municipios, de los 23 municipios a nivel departamental. La Red Solidaria en este momento se encuentra en 235 aldeas del departamento y así progresivamente vamos a ir aumentando la cantidad. Efectivamente, después de Semana Santa, como lo anuncié aquí, vamos a iniciar un nuevo proceso de censo en las áreas urbanas y en las aldeas que no han entrado en la focalización. El dinero para poder comprar tanto alimentos como para poder comprarle el escolar a los niños. Así es, la instrucción de nuestra presidenta Xiomara es llegar a esas zonas de vulnerabilidad, a la zona donde están las familias de extrema pobreza. Entonces es donde nosotros tenemos el trabajo y la obligación de llegar, de visitarlos, de ingresarlos en el sistema para que ellos puedan formar parte de nuestro programa. Se aproxima la Semana Mayor, los cuales necesitan seguir trabajando para el beneficio de la familia. Así es, mire, estamos aquí el sábado y seguimos trabajando, tenemos actividades hasta el día jueves de la Semana Santa, en el nombre de Dios, vamos a estar llevando los suministros a las diferentes sí, ese saco de comida trae maseca, margarina, todo lo que necesita, los víveres que necesita un hogar. Tiene un peso de 150 libras más o menos cada saco. Hemos visto la necesidad de cada una de las personas que el día de hoy se va a entregar. Así es, las familias que lo van a recibir son familias que realmente lo necesitan. ¿Qué decirle al pueblo del occidente del país, del departamento de Copán? Decirle al pueblo que por instrucciones de la presidenta hemos sido llamados a trabajar a todos los diferentes lugares, a los barrios y a las colonias sin sesgo político, y decirle a Xiomara si cumple.